Saludos amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, cualquier horario que usted esté viendo, imagen pública, televisión, sea por cualquiera de los canales que esta plataforma de CTV tiene, puede ser por www.ctv.com.do, puede ser por el 60 de Claro, 38 de Altiz, 38 de Éxito Visión, 30 de Star Cable, canales internacionales. En cualquiera de ellos usted tiene la oportunidad de conectar con Imagen Pública Televisión. Pero si por alguna razón usted empezó a ver el programa tarde o si quiere volverlo a ver o si quiere enviárselo a alguien para que vea el contenido, pues va a Imagen Pública TV en YouTube, nuestro canal de YouTube, y ahí puede entonces volver a ver el programa o ver algunos de los programas anteriores. Ahí tenemos también cápsulas y conferencias de las que impartimos. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá lo invito a este café suculento. Hoy nuestro contenido va a versar en varias cosas. En la sección primaria, mi opinión pública, voy a hablar de la elegancia. En esta ocasión me voy a referir sobre la elegancia al buen vestir del caballero. Ya en una ocasión anterior me referí a la elegancia, al buen vestir de la dama. En mi segmento Novedades vamos a hablar de lo que ocurrió la semana pasada en nuestro evento mensual Networking Meeting Point, el cual cumplió 9 años, y vamos a hablar de lo que hicimos para celebrar esos 9 años de nuestro evento mensual Networking Meeting Point, un evento donde reunimos a nuestros amigos, colegas, relacionados y clientes para que se conozcan, para que intercambien tarjeta, para que intercambien pareceres, se hagan amigos o se hagan clientes entre ellos mismos. En nuestro segmento principal, Personal Branding, vamos a tener un invitado de honor, un invitado de lujo. Si yo fuera usted, tendría a mano lápiz y papel, porque vamos a hablar de un tema muy importante para usted. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá, y al regreso estaremos compartiendo con ustedes la elegancia del buen vestir en el caballero. Permanezca con nosotros. La elegancia en el buen vestir del caballero tiene protocolos, y ese protocolo usted lo debe observar para que su marca personal, en los momentos donde usted converge con personas, en los momentos donde usted hace negocios con empresarios igual que usted y con amigos en alguna reunión social, pues las personas lo distingan. Usted sea visible de una manera positiva. Vamos a decirle algunas cosas que usted debe evitar para que cuando usted vista elegante, se vea elegante. Adelante, señor director, con las imágenes. Lo primero, que la imagen personal, la imagen de la elegancia, tiene que ver con el acicalamiento, el buen vestir en las ocasiones que lo requiere. No es lo mismo que yo ande con un traje y vaya a un colmado vestido de traje, o vaya con un traje a la playa. Entonces, la circunstancia, el lugar, tiene que ver mucho con la elegancia del buen vestir. En este caso, tenemos en pantalla algún error que regularmente la gente comete. Si ustedes ven, el traje de la derecha de su pantalla tiene chaleco. Y cuando usted usa chaleco, cuando usa chaleco con corbata, no debe ponerse el pisacorbata, porque precisamente el pisacorbata es para mantener la corbata en su lugar. Y con esto, con el chaleco, no es necesario. Perdón. Así que miren qué es correcto. Es correcto cuando no tenemos chaleco y es incorrecto cuando tenemos chaleco. De todos modos, el pisacorbata ha entrado en desuso. Muy pocas personas la usan. En República Dominicana casi mente solo se lo veo al senador Pare Pérez, pero más nadie lo veo ya con pisa corbata. La otra imagen, por favor, señor director, para que usted pueda apreciar esos consejos que damos aquí en Imagen Pública, en este segmento, Mi Opinión Pública. Hoy están de moda las medias de colores. Las medias de colores han venido a revolucionar la industria de la moda y son muy bonitas, pero tenga cuidado porque en ambientes formales no es correcto.
las medias deberían ser una extensión del pantalón. Si su pantalón es azul marino, sus medias deben ser azul marino. Si su pantalón es caqui, sus medias deben ser caqui. Si su pantalón es negro, sus medias deben ser negro. El protocolo del buen vestir así lo exige. Usted puede vestir con medias de este tipo, pero para ambientes informales. Adelante, señor director, con la siguiente imagen. Recuerde que el buen vestir tiene que ver con un componente de comodidad. No sirve de nada que usted ande bien vestido, pero ande incómodo. Por eso, usted tiene que asegurar que el cuello sea a su medida, que tampoco le apriete, pero que tampoco le quede muy ancho, porque el cuello muy ancho, usted se ve enfermo. Entonces, una medida para usted saber si el cuello tiene el ángulo perfecto de cierre es ponerse dos dedos dentro del cuello y así podrá ver si hay holgura en él, que es correcto. Entonces, cuando vaya a usar chaqueta, cuando vaya a usar corbata, recuerde que el último botón del cuello debe estar abotonado. Hay muchas personas que se ponen las corbatas, pero no se abotonan el botón del cuello. Si es que le queda muy apretado, hay unos extensores de botones de cuello que lo venden y cuesta poco, cuesta a lo mejor $1 o $2, pero en República Dominicana a lo mejor 100 pesos, depende de dónde usted lo compre, y son muy acertados a la hora de usted vestir bien. Otra imagen, señor director, por favor. Ahí vemos el largo de la camisa. El largo de la manga, en este caso, no debe sobrepasar lo que nosotros llamamos el umbral de la mano, la muñeca. Si sobrepasa la muñeca, entonces está muy largo. Y si está antes de la muñeca, entonces está muy corto. Fíjense las imágenes de la izquierda. Ahí ustedes pueden apreciar que es muy largo y que es muy corto. Debe llegarle justamente a la caída donde empieza la mano. Eso es importante porque a veces cuando usamos camisas muy cortas, pues cuando usamos traje como este, ¿no? Pues no nos damos cuenta si tenemos una camisa manga corta. La gente no se va a dar cuenta porque está muy corta la manga. Y si es muy larga, entonces le sobresale gran parte de la manga y se ve también muy feo. La camisa debe salir apenas un par de centímetros de la manga de la chaqueta. Siguiente, director. El largo del pantalón. Es bueno saber que el largo del pantalón no debería dejar ver las medias, que debería caer perfectamente sobre el zapato y hacer ese pequeño dobladito que usted ve ahí en pantalla. Un largo correcto es ese que usted está viendo. Nunca muy tan largo que caiga como si estuviera de más, ni tan corto que se vean las medias. Ahí vemos también el caso de las corbatas y el cuello que hablamos hace unos minutos. Adelante, señor director. En el caso de usted usar corbatas, esas corbatas que usted usa con traje, deben ser corbatas elegantes, deben ser corbatas que vayan con su atuendo, que hagan contraste o hagan combinación. Pueden ver en ambos casos como una u otra. En el caso, por ejemplo, que usted vista formal. Fíjense que la camisa la tenemos allá arriba en este ambiente formal, en esa vestimenta formal. Esa camisa tiene botones en el cuello. Se llama button down o button up. Button down si los botones están abajo y button up si los botones están arriba, como en este caso, ¿no? Sobresalen los botones del cuello. Las camisas de botones en el cuello no se usan en ambientes formales. Las camisas que se usan con corbata en ambientes formales de traje no deben tener botones. Fíjense que sí es permitido en ambientes informales como la imagen de la derecha. Ahí usted puede ponerse una camisa con corbata con botones en el cuello porque ahí él está vestido de manera informal. Adelante, señor director, con otra imagen, por favor. Es bueno que usted siga estos consejos porque estos consejos hacen que usted perfile más su imagen, que su imagen se vea más acabada, que su imagen se vea más estilizada y con mayor elegancia. Aquí tenemos el largo de la corbata. Si usted puede ver la corbata que debería caer donde justamente está la hebilla, ni menos ni más, justamente sobre la hebilla, en el caso del lado izquierdo,
usted ve que está muy alta, como Pedro Picapiedra, y en el caso del lado extremo derecho, usted se puede dar cuenta que sobrepasa la hebilla. Entonces, es bueno que sepa que el largo correcto de la corbata es justamente cayendo sobre la hebilla. Muchas personas obvian estos consejos porque muchos de ellos no lo saben. El conocimiento es poder, el conocimiento te da mayor elegancia. Estas cosas lamentablemente no se le enseñan a los profesionales. Graduamos en las universidades a profesionales y no le enseñamos a vestir correctamente, a vestir elegantemente, que deberían enseñar la universidad, porque la universidad dice cuando te entrega el certificado que tú eres un profesional y un profesional debería conocer estas cosas. Otra imagen, señor director, por favor. El calzado. Lo primero que usted tiene que mantener el calzado en buen estado. En las noches cuando se lo quite, compre una horma de calzado que son de madera para que el sudor que recoge ese zapato en el día, pues con esta horma de madera pueda recogerlo, el zapato le dure más y no se agriete. Cuando use trajes informales, debe usar zapatos mocasines, como es ese caso, ¿no? Usted puede usar ahí, lo ve, un pantalón de un color, una chaqueta de otro color, entonces ahí sí puede ir con zapatos mocasines, zapatos sin cordones. Pero cuando es en ocasiones formales que tienen un traje del mismo color, entonces sí el zapato debe ser con agujetas o con cordones. Eso lo vamos a ver en la siguiente imagen, es probable que esté. La combinación también de la correa debe ser del mismo color del calzado. Y cuando hablamos del mismo color, hablamos de la misma tonalidad. Fíjense que usted podría tener un tono de marrón, pero su correa ser de otro tono de marrón, entonces ahí es incorrecto. La correa y el calzado deben ser del mismo color. Importante que usted sepa eso, porque ese código del buen vestir, los que saben, lo conocen y usted tendrá mayor nivel de elegancia. Próxima imagen, por favor, señor director. Ahí vemos una persona que no está usando media en un ambiente informal. Puede ser correcto, pero en ambientes formales usted siempre tiene que usar media. Ahí vemos otra persona que tiene una media de un color que chilla ante lo que tiene puesto, pero como ven, eso es una especie de pantalón informal, un jean o un drill, y entonces ahí sí pudiera proceder. En los ambientes formales eso no es correcto. Usted tiene que tener medias, como dijimos, del mismo color del calzado. Nunca medias blancas, es importante señalar eso, nunca medias blancas deportivas, porque eso no es formal. Otra imagen, señor director. Nosotros tenemos que siempre vestir elegante. Puede ir rodándola, señor director, este set de imagen. La elegancia tiene que ver con dónde usted vaya. En este caso ve la persona con un traje de etiqueta, porque es probable que esa persona vaya a un ambiente de etiqueta, una reunión formal, una reunión de noche, donde el protocolo de la invitación así lo exige. Y es importante señalar que usted debe seguir el protocolo que la tarjeta de invitación dice, el protocolo que sus invitados han decidido. Continúe con la imagen. Ese protocolo que los invitados han decidido es el que usted debe comprometerse a cumplir. Si el anfitrión, perdón, dice que su código de vestimenta es formal, usted no puede aparecerse de manera informal en esa actividad. Un buen maletín también tiene que ir coherente con su imagen. De nada sirve que usted tenga un buen traje y un maletín sucio, un maletín roto o un maletín que se vea de manera desordenada y roto, ¿no? El buen vestir es imprescindible para un personal branding, para una marca personal. Estos consejos y más usted lo encontrará en nuestro diplomado de imagen personal, imagen profesional. Llame a los números que constantemente tenemos en pantalla en los cortes comerciales o búsquenos en marianoabreu.com.do, perdón, marianoabreu.com, sin punto de o, marianoabreu.com, esa es nuestra página web, ahí usted entra y nos visita, o en mis redes sociales, @donmarianoabreu, tanto en Twitter como en Instagram. Continuamos con nuestro próximo segmento, novedades y eventos. Permanezca con nosotros, por favor. Ponte nitro con Winnitro.
24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet, quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winnie Tronel, el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winnie Tronel. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winnie Tronel. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. De regreso, Imagen Pública Televisión, segmento Novedades. Y le vamos a decir qué ocurrió este lunes 2 de marzo. El lunes 2 de marzo nosotros celebramos nuestro noveno aniversario de nuestro evento mensual que cumplió precisamente 9 años, y en ese restaurante que se llama Victoria Porter House, by Porter House, cuando era Porter House y quedaba en la Lincoln, ahí nació este evento Networking Meeting Point. Estuvimos acompañados de nuestros clientes, amigos relacionados, muchos de ellos que nos acompañaron, y una conferencia magistral de parte del doctor José Silier Ruiz sobre el cerebro, sus funciones, y se la denominamos ¿Estás demente o cuerdo? Magistral conferencia que nos impartió este neurocientífico, neurólogo, el doctor José Silier Ruiz, y estuvieron muchos de mis clientes que se dieron cita para celebrar con nosotros este aniversario en este acogedor restaurante, el restaurante Victoria, que queda en la Avenida Gustavo Mejía Ricard, casi esquina Lincoln. Ahí compartimos, estrechamos amistades, mis clientes se presentaron con los demás y se conocieron. Muchas personas a veces van a mi firma en un horario que no conocen a otro, porque uno va el lunes, otro va el martes, van en horarios diferentes. Ahí en pantalla podemos ver a Francis Rondón, mi asistente, con el doctor José Silvio Ruiz, de izquierda a derecha. Nuestra querida Reina Costa, que fue la maestra de ceremonia en la actividad, un servidor, Mariano Abreu, y Ricardo Junior, Ricardo Manuel de Jesús, Ricardo Junior, que estaba también con nosotros, uno de nuestros colaboradores de Imagen Pública Televisión e Imagen Pública Consulting. Con nosotros estuvieron también más personas de la firma. Ahí vemos a Lucía Enriqueta Cuevas, coach, escritora, y una personal branding que se entrenó con nosotros, al igual que el señor César Rosario Obrador, quien también está en el proceso de personal branding en la construcción de su marca personal en nuestra firma. Continúe con las imágenes, señor director, si es posible, por favor. Muy, muy agradecido, muchas gracias. Ahí pueden ver el podio de Imagen Pública, donde me estoy dirigiendo al público que asistió y agradeciéndole a Dios y a ellos y a nuestro orador el haber estado con nosotros en esa magnífica actividad aniversaria. Nosotros siempre agradecemos el esfuerzo que hacen nuestros clientes, colaboradores y amigos por estar en cada actividad que convocamos. Siempre tenemos una excelente convocatoria
y le agradezco a ustedes por siempre asistir a nuestros eventos. Ahí vemos a la derecha con la chaqueta azul a Eladia Romero, directora de Recursos Humanos de Seguros Pepín, acompañada de Lucía Enriqueta Cueva, quien es una amiga nuestra y además co-personal también y una escritora exquisita. Continúe con las imágenes, por favor, señor director. En esa mesa vemos a Rocío y su esposo que están compartiendo con él y su esposo Ignacio. Es un placer que nosotros tenemos siempre, cada mes, de conocer a gente exquisita, de conocer a gente como Diomedes, que fue la primera vez que asistió a uno de nuestros eventos, el esposo de Rocío, y compartió con nosotros y según sus testimonios, pues quedó encantado de haber asistido a este tipo de evento donde te forman, donde tienes una excelente cena y donde tienes la oportunidad de conocer a personas. Doctor José Cecilio Ruiz, dirigiéndose al público, este neurólogo, neurocientífico, premiado en diferentes lugares, estudió en Inglaterra, un hombre de bien, un hombre de honor, un hombre súper educado, y yo tengo el privilegio de ser su amigo y de siempre tener el beneplácito de que él me diga que sí cuando lo invito a nuestros eventos, ya sea de manera como participante o como conferenciante. Para mí es un placer gozar de su amistad. Ahí tenemos al diseñador Vladimir Jiménez con la chaqueta beige, y está allá atrás Waldi Mercedes con el traje crema, y un servidor, Mariano Abreu, con el traje verde. Y además tenemos al personal trainer exquisito, por demás, Bernabé Lagrule. Bernabé Lagrule es uno de los personal trainers más importantes de República Dominicana. Y los cuatro estamos vestidos de Calpo Atelier, la firma de Vladimir Jiménez, quien fue el responsable de nuestro outfit de este evento, el noveno aniversario de Networking Meeting Point. Para nosotros es un privilegio que ustedes nos den seguimiento. Si quieren más información sobre este evento, saber cuándo es el próximo, cómo usted puede participar, pues vaya a nuestra página web, vaya a nuestra red social, arroba Don Mariano Abreu, y ahí estará toda la información, o simplemente visite nuestra página marianoabreu.com. Hay muchas cosas que usted debe enterarse y nuestra firma puede hacerlo. En pantalla tenemos las imágenes del doctor Carlos de la Cruz, médico internista, amigo personal nuestro. Vladimir Jiménez, uno de mis diseñadores y amigos, y además también se ha estado entrenando con nosotros en su marca personal, esa marca fuerte del diseñador. Y Waldi Mercedes también, un emprendedor del área del network marketing, y además tiene la responsabilidad de llevar la gerencia de operaciones en el Scotia Bank. Un hombre culto, un hombre educado. Gracias a todos por darme el placer, el privilegio de estar siempre con ustedes en estos eventos. Ahí podemos ver a Griselda Rodríguez, de izquierda a derecha, con el doctor José Cilia Ruiz, la señora Reina Costa, un servidor, y Anneri Serra, que estuvieron con nosotros también en este magnífico evento, compartiendo con nosotros. Griselda es la dueña del Palacio de la Belleza, que queda en el Naco, justamente frente a Galerías de Naco, en la Fantino Falco. Conmigo, acompañándome también en la mesa, está el diseñador exquisito italiano, un hombre que tiene buen gusto, Mauricio Alberino, quien también es coach, motivador, speaker, además actor de cine y actor también de comerciales. Ese es el diseñador Mauricio Alberino, que estuvo también acompañándonos. Gracias a todos por estar con nosotros. No se vaya, que en breve viene un contenido exquisito para que usted lo disfrute. Permanezca con nosotros. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo.
viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con WinTVO. WinTVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. Yo te amo, te amo. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. De regreso, Imagen Pública Televisión. Él tiene que ir para allá, yo tengo que venir para acá, pero usted tiene que quedarse ahí. ¿Se sabe por qué? Porque este es el programa más exquisito de la televisión dominicana, donde solo personas como Carlos David son mis invitados. Carlos David, hermano, salud. Se supone que con la izquierda, ¿verdad? Usted sabe. Y mirando hacia los yo ojos. Yo lo entrené y mirando no me va a quedar mal en el aire. Yo lo agarro con cualquiera. Salud. Carlos David, tú estás inquieto últimamente. Te veo en las redes, nueva producción, nuevo tema. Te vi en Miami, un nuevo video, vienes aquí, en diciembre te la pasaste en actividades, vi un reconocimiento que te acaban de hacer en Santiago, o sea, ¿tú no descansas? Yo lo que nunca he estado quieto. Tú eres el inquieto de Cotuí. De Villa La Mata. De Villa La Mata. De La Joya. Pero ese Cotuí, para que la gente sepa, ¿verdad? Cotuí es la provincia cabecera. La provincia cabecera. Sí, pero Villa La Mata es un... No, provincia no, el municipio cabecera. ¿Sabe quiénes son de ahí? Muchos amigos nuestros. Sí, claro. Manuel Jiménez. Peñasuazo. Peñasuazo. Llovera, o sea, hay muchos Juan artistas. Franco, que en paz descanse. Exacto. Hay muchos artistas, ella. Bueno, esa comunidad... ¿Y yo? Esa región ha dado gente interesante. Sí. Carlos, la gente como tú, cuando llega a ese nivel de posicionamiento, empieza a replantearse cosas. Todos sabemos que tú has sido un inquieto. ¿Cuántos hijos tienes? 8. ¿Cuántas mujeres? 7. 8 con 7 madres diferentes. Sí. Inquieto, Carlos. No me dejaban estar quieto. Carlos, tus producciones han sido exitosas. No solo las que has cantado tú, las que has escrito para otros artistas también, sí. Porque eres un cantautor. Sin embargo, hay cosas que a mí, en lo particular, tuyas me han marcado. Temas que cada vez que lo escucho, me llevan a ese momento, a ese lugar, a esa persona, a ese ambiente. Porque ustedes, abusadores, los cantautores, recogen sentimiento, lo hacen canción y nos transportan a la historia. Pero ustedes también tienen un corazón, ustedes también tienen historia. ¿Cuál es esa canción que te transporta hacia el pasado? Mira, los cantautores que somos además intérpretes,
tenemos la virtud de que podemos escuchar una composición de otro, gustarnos e interpretarla con el estilo nuestro, con el color de voz nuestro, con la esencia nuestra en términos espirituales, y también transmitirla y conectarla empáticamente con los demás. ¿Cómo podemos hacerlo con canciones nuestras también? Entonces, eso no se ve muchas veces. Y gracias a Dios que me tocó a mí pues tener esa diversidad dentro de lo polifacético, ¿verdad? Las canciones que uno escoge siempre transportan a uno. Uno siempre las siente. Siente, si no es de uno, uno siente a quien la escribió. ¿Qué era lo que sentía cuando la estaba escribiendo? Yo siento que tú me estás evadiendo y te voy a advertir que soy coach. Y tú lo sabes, que soy especialista en comunicación no verbal y que además evadirme a mí es un peligro. Yo te voy a hacer la pregunta de nuevo. No tienes que hacérmela, solo tienes que dejar que yo termine de contestar. Usted es un atrevido. Usted me está diciendo a mí lo que yo debo hacer en mi programa. En mi programa, en este momento. Ah, pues continúe, está bien. Ok. Discúlpame. Entonces. Usted tiene un plan que me interrumpa. No, yo, para escucharlo. Pues mire, entonces, a pesar de que todas esas canciones marcan a uno por alguna razón, siempre hay canciones que uno dice, ese es el tema mío, ¿verdad? Canciones de otras personas, canciones de uno. Por ejemplo, la canción Eterna Melodía. Esa que está en pantalla. Esa que manda ahí. Mira, Eterna Melodía es una canción que por su estructura armónica y un cambio de modo que tiene en la segunda parte, los productores musicales en ese momento entendían que a mí me iba a dar trabajo grabarla. Gran sorpresa para ellos cuando yo hice la canción de Arriba Abajo. Porque es muy alta esa canción. No porque alta, sino por la estructura armónica que tiene una estructura armónica dentro del jazz. Y Manuel Tejada, es un arreglista exquisito. ¿De quién es la canción originalmente? De Bertín Osborne. Exquisito. Sí, sí. Y Manuel Tejada arregla siempre las canciones a su modo. Y le enriquece la armonía, ¿verdad? Entonces cuando viene el cambio de modo, y aquí le dicen cambio de tono, porque hay cambio de tono y hay cambio de modo, yo entro y hago la cosa como es, pero hago la canción de arriba abajo, ¿verdad? Y que ¿qué significa de arriba abajo? Bueno, hay muchos de nuestros televidentes que no lo saben. Que es como si fuera un baile, o sea, que uno de línea. En el estudio se pone esto, están las letras ahí, uno tiran las pistas y uno arranca a cantar y no hay que devolverse. Entonces, ¡corten! Exacto, ¡de nuevo! Exacto. A menos que uno no quiera hacer una cosa de algo diferente, ponerle un dúo o cosas así. Pero, en fin, a los cantantes normalmente les toma 3 horas y a algunos hasta 5 horas montar un tema. Yo no paso de 40 minutos, tú sabes, como mucho. ¿La practica antes? A veces, en esos tiempos, Bienvenido Rodríguez nos llevaba al estudio, nos mostraba la canción en el parque. Bienvenido Rodríguez era el dueño del sello disquero, Karen Record. Exactamente. Que es el nombre de su hija, ¿verdad? Exactamente, que era el productor ejecutivo. Entonces, uno... Lo que se llamó la Orquesta Liberación en ese momento, que era Alex Bueno y tú. Exactamente. Entonces, uno escuchaba la canción, obviamente, canciones lindas, canciones ricas en contenido. A uno se le impregna eso rápidamente y es entrar al estudio. O sea, son virtudes que Dios le da a uno para captar rápido la esencia de lo que es una canción. A ver si yo estoy entendiendo. Usted lo que me está diciendo es que esa canción que lo transporta al pasado usted, que lo conecta con un sentimiento, una emoción, un lugar... ¿Es Eterna Melodía? Porque esa fue mi pregunta original. Sí, 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 sí. Esa que estamos escuchando, por ejemplo, Bienvenido me llevó, me llama al estudio y me pone la canción en el carro.
Y digo, wow, qué tema, ¿te gusta? ¿Te gusta? Y digo, sí, me fascina ese tema. ¿Te atreves a grabarlo? Y digo, claro que sí. Son canciones fáciles, en términos que no tienen tantas letras, sino que lo que tienen es un contenido emocional muy fuerte. El humo del cigarrillo. Sí. ¿De quién era? Es una canción colombiana. Es un vallenato. No recuerdo el compositor, pero es un vallenato. ¿Verdad? Entonces, cuando a uno le llega eso... ¿Qué mujer te recuerda esa canción? ¿Qué? ¿Qué mujer te recuerda esa canción? ¿Cuál de tus esposas? ¿Cuál de las madres de tus hijos? Creo que en ese momento tenía... Ya que mejor hablar de eso. Vamos a un corte comercial. Se lo acuerdo. Volvemos en breve. En breve. Baje aquí, director. En breve. Lo voy a poner en aprieto. Coaching en el aire. Van para lo nuevo. Van para lo nuevo. Y recuerde que el que está ahí es un hombre de letras. Porque además, si usted no lo sabe, es un hombre que lee mucho, tiene mucho contenido. Es uno de los pocos artistas que yo conozco y conozco mucho que se preocupan por su intelecto. Pero hoy, en aprieto, con el Moreno de Duvergé, habrá hoy guerra intelectual. Volvemos en breve. Permanezca con nosotros. Salud. Lo nuevo. Nitro de una vez, con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet, quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitronet, el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Mi invitado, Carlos David, un hombre de música buena que te ha puesto a bailar, que me ha puesto a soñar, que me ha devuelto al pasado, que hoy me trae al presente, Elizabeth. Yo tengo el privilegio de tener a Martín Polanco y tener a Calpo Atelier. Pero tú un abusador, usted tiene los mismos diseñadores que yo. Pero la que tengo aquí es de Martín Polanco. Usted ve, estamos alineados. Con la próxima vengo con Calpo Atelier. Ellos saben, a mí me gusta echar ellos saben que nosotros los compartimos. Elizabeth es una canción que grabó Nino Bravo en el 1980 y que grabó en bachata mi amigo José Manuel, el sultán de la bachata, hace unos 8 años atrás. Y que por cosas de la vida, hoy día está en el gusto popular. Y a mí después de grabarla 8 años. Sí, porque es una canción muy famosa
que nació con Nino Bravo. Yo que siempre me gustó la canción, aprovecho el momento, grabo la canción, se hace un video de estudio el 30, antes de ayer, a las 3 de la mañana, yo me despierto y ya me han enviado el video, y yo subo el video a las 3 de la mañana. Estoy oyendo la canción de fondo. A ver, ¿no? Ah, vamos a ver. Continúa, continúa. No, no es esa, no es esa. No, esa no es. Es otra. Continúa, continúa. Tiene que escribir. La están localizando. Se supone que la tuvieran. Pues es que, sí, le están localizando. Yo lo hubiese votado ya. Adelante, adelante. Pues sí, pues sí. Entonces, no tiene 2 días todavía. La canción. Sí, de que se subió el video y esto lo han hecho viral, ¿verdad? Pero viral de una manera que todo el que la ha compartido tiene, una tiene 3,000 y pico, otra 4,000, otra 3,000, o sea, tiene mucha, y la han compartido en Facebook, vio el que tenía más de, que la han compartido más de 80 veces, tú sabes, aparte de los tantos comentarios, y es una canción que no tiene chaza de rechazo. De rechazo, y que, bueno, ahora sí la tenemos ahí. Ese es el tema. Porque es el video. Sí. Porque fue concebida con mucho amor y mucho cariño. El arreglo de mi director musical en la orquesta, José de los Santos, cariñosamente Chelín. ¿Tú me vas a permitir que nuestro público le escuche? Claro que sí. Adelante, señor director. Tan lejos de ti, mis días transcurren tristes. Un guitarrista de bachata para que me le grabe el intro, para que me le grabe una guitarra que se sienta bachata. Así lo sentí, sí. Y lo lograste, sí. Porque entra como si fuera una bachata y de pronto, ¡pum!, te convierte en merengue. Sí, hay un gran equipo de trabajo, que es el mismo equipo de trabajo de la orquesta, ¿verdad? El que está grabando ahí, y grabo con los músicos que están conmigo. Y es un gran equipo de trabajo, son profesionales, uno a mi nómina es alta, pero es un CD lo que estuvo asegurando la calidad y que suene, sí, igual, claro, en las actividades. Sí. ¿Qué siente un artista cuando en ese momento ve ese producto que le tomó semanas de diseños, preparar la banda para que toque el tema perfectamente? ¿Qué siente el artista al verlo ya sonando, la gente pidiéndolo, compartiéndolo en YouTube? Sí, ¿qué siente? Por la capacidad que uno tiene, uno no espera semanas. Eso, por ejemplo, yo le envié el tema a Chelín, yo se lo envié, por ejemplo, hace como 5 días. Digo, escuche ese tema, arréglelo. Enseguida hizo la secuencia, me envió para atrás, fui al estudio, le puse un guía, lo escuchamos y dijo que ahí es cuando le hago la observación, busque un guitarrista de bachata para que grabe esto ahí, y vámonos para el estudio, que eso es lo que es. Entonces el equipo de trabajo de músico allí pone su talento. Entonces, Carlos Fría, cariñosamente Verdugón, que toca la tambora, las congas y la guira, uno le da la libertad para él crear sobre ese arreglo que está ahí en secuencia los grabado. Los sonidos que él entienda, ¿verdad?, que debe llevar. Los cortes que le entiendan. Y entonces estudiamos todo. Estamos ahí, Chelín, Willy, que es el pianista y es el dueño del estudio de grabación, y estoy yo escuchando todo lo que se está haciendo, opinamos, llegamos a un acuerdo, así entonces se logra un producto
esencialmente de calidad. Director, póngame el video a un lado de la entrevista para que la gente vayan viendo eso que se diseñó ahí, Carlos. Sí. A mí me sorprende, porque yo viví esa grabación. Tú iba y venía a entrevistas, iba y venía a reuniones, nos dejaba en reuniones, iba al estudio. O sea, regularmente un artista se aísla de todo cuando va a hacer esto. Sin embargo, tú seguiste tu rutina de entrevistas, de fiesta, de compartir con los amigos. ¿Cómo puedes desdoblarte? No es lo normal. O sea, eso te pregunto, ¿cómo te desdoblas? Los músicos me preguntan, ¿pero es que tú no te cansas? Según mi tipo de sangre, que es tiene el factor RHO negativo, nosotros somos hiper de naturaleza y siempre estamos en movimiento, ¿verdad? Yo me despierto y pueden ser las 4 de la mañana y yo comienzo a trabajar. Bienvenido ahí al club. ¿Verdad? Entonces comienzo, agarro la guitarra, puede darme sueño a las 8 de la mañana y duermo, ¿sabes? Si no tengo algún compromiso. Porque de lo contrario hay que forzarse a dormir para uno levantarse temprano. Pero en estos casos, yo tengo la experiencia de producir y de grabar que aprendí con Manuel Tejada, Ramón Orlando, cómo se producía antes, que las cosas se hacían, primero se estudiaba el arreglo, que no era en secuencia. Hoy día tenemos la facilidad tecnológica para hacer una secuencia y el arreglo, en vez de leerlo en el papel, pues uno lo escucha, ¿verdad? Pero aún estando en el papel, como uno lee música, pues uno es como si lo estuviera escuchando también. Entonces, uno aprendió a producir, que primero va la base, que después se graba esto, después lo otro, a cómo hacerlo para que quede así profesionalmente. Si te das cuenta, eso, aunque está con lo que está pasando hoy día en términos rítmicos y urbanos, no pierde la esencia de los 80 en términos de la calidad. En el arreglo, no son las simples dos notas aquellas. Pero tiene una base rítmica que nos lleva al 80, pero nos trae al hoy. Exactamente. O sea, exactamente. ¿Cómo lograron esa mezcla perfecta? Eso es fusión. Interesante. Hay un refrán que dice que el que sabe, sabe, ¿verdad? Indudablemente. Entonces, es fusión. Y lo próximo que van a escuchar, además tengo un hermano que también es mi socio, que es la persona que además de tener la marca de vino Bercelet, también estamos envueltos en lo de la música de ese tiempo. Él es creativo también. Que es la que se va a tomar en este programa a partir de la próxima entrega. Sí, señor. Ya lo está escuchando, brother. Tiene que mandar la caja de vino para acá. Carlos, ¿tú me vas a permitir ir a otro corte comercial? Claro que sí. Tras la pausa, yo me voy a meter en tu vida personal. En la vida personal. Y hay cosas que tú nunca has dicho. Es grande esa, ¿sabes? Que aquí tendré que abordar. Mi vida personal es larga. Y hay cosas que tú no sabes, que yo sé, que no, tú la, no sabes. No las digas. Pues sigo entonces. Me dijo la producción que no, que siga. ¿Que siga? Que siga. Sí, pero no diga las cosas. Primera. No diga las cosas que la gente sabe de mí, que tú sabes por qué. Primera pregunta, somos hermanos, Carlos, y hemos compartido. Producción mucho. Me dijo que te pregunte. Uh-huh. ¿Tienes pareja hoy? Hoy no. Hoy no. Estoy solo. Tu comunicación no verbal me dice que rápido, estás mintiendo. Hoy no. Ah, yo no digo aquí. En tu vida actual, ¿tienes pareja? No. Hay gente que te está monitoreando, Carlos. Y esa comunicación no verbal que dice no, hay sí. Verbal. Hay una cosa. Mi apuntador. Me dice que esa cabeza no, que pero hace. Realmente, no, no es sí. No voy a mover la cabeza. Y realmente estoy solo, soy soltero. Necesito una mujer. ¿Verdad que? ¿Cómo te gustan las mujeres? Comparten. Deja que me gusten todas. Yo no tengo problema. Yo lo que busco es que en su sentimiento, que en la parte en su parte espiritual esté libre de complejos. Entonces no son todas, Carlos, todas bueno, no son así. Bueno, por eso hay que buscarla con un pincel. Uno se junta con personas, uno se abre a esas personas y muchas veces se confunden, ¿verdad? Entonces se cae en lo trivial. ¿Te ha hecho sufrir una mujer? Claro que sí, he llorado muchísimo. ¿Has llorado por una mujer? Yo le lloro. Las mujeres han hecho conmigo. ¿Tú eres un llorón? La gana. Oye, las mujeres han hecho conmigo lo que le ha dado la gana todo el tiempo. Yo eso lo he dicho otras veces, no relajando. Yo soy débil con las mujeres.
De verdad, eso yo no lo... Cuando estoy con una y encuentro una mujer que sea la que comparta conmigo en esos términos emocionales que envuelven el amor, ¿verdad? Que envuelven la libertad, ¿verdad? La confianza, ¿verdad? Cuando tú dejas un teléfono y no hay que registrarlo y tú lo puedes dejar abierto. ¿No te gustan, ¿verdad?, las mujeres que cucuten? Eso, es que entonces no hay confianza, entonces no hay libertad. ¿Y tú eres confiable? Claro que sí. Señores. Claro que sí, todo el tiempo. Carlos David, un artista completo, un hombre nuestro, un dominicano de pura cepa. Gracias, hermano. ¿Soy yo? Un honor. Y créame, tenerte que yo como soy amigo. Confiable. Aunque Modesto Guzmán, sí, el día que cumpliste año, me llamó, sí, y me dijo, eso que tú le escribiste a Carlos David en Facebook, tú nunca me lo has escrito a mí. Ah, pero es que Modesto no sabe que nosotros somos hermanos de sangre. Que doña Altagracia, pero lo queremos, es mi madre espiritual. Así es. Salud. Y a usted, cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Recuerde que hay programas que pueden estar en la parrilla de otros canales, pero este es Imagen Pública, el mejor de la parrilla de CTV y del mundo. El único. Nos vemos.